No fuimos las únicas, pero fuimos las primeras. Sentamos como las bases para entrar desde ser un grupo de estudios. Estas eran alumnas y maestras universitarias aquí en Oaxaca. A finales de los 70 se reunían a hablar sobre temas que tenía que ver con la condición de la mujer, hablar del cuerpo de la mujer, de la salud, de los derechos, de la capacidad de decisión. Abrió puertas y ventanas, ¿no? De ser grupos privados, comenzó a tener como respuesta de otras personas que querían participar, que querían escuchar, pues generó pues una reacción increíble en las mujeres que comenzaron a descubrir que lo que ellas vivían, otras mujeres también lo vivían. Y fue cuando nos dimos cuenta que era importante tener un espacio donde muchas mujeres pudieran acercarse, donde se pudiera comenzar a hablar de estos temas ya en lo privado, que tuvieran un apoyo más profesional. Tener tal vez psicólogas, tal vez abogadas que pudieran dar apoyos a las mujeres. Después de cerca de 45 años de estar trabajando estos temas, ya somos muchas más. Los temas se hablan, se habla más abiertamente. Eso han sido los logros. Y lo que en el GES hacemos diariamente es atender las necesidades del presente, es decir, por la puerta del GES Mujer llegan jóvenes, adolescentes, mujeres con una problemática que atender, que resolver. Estamos hablando en este momento de cerca de 700 mujeres que han perdido la vida. Ahí está la violencia, ahí está la impunidad, ahí están los funcionarios que no responden a estas necesidades y que no asumen la responsabilidad ante la sociedad con respecto a esto. Nos enfrentamos a una realidad cruda, que es que Oaxaca está dentro de los 5 estados con mayores niveles de violencia feminicida. Y la violencia feminicida es la punta de toda una serie de violencias que se dan a nivel familiar, laboral, educativo, comunitario y además en un entorno social en donde hay una violencia desatada frente a una militarización que está llegando a todos los lugares del estado de Oaxaca con el consecuente riesgo al incremento de las violencias. Como la pandemia nos dejó ver muchas cosas y por supuesto que fue como una lupa para el tema de la violencia, ¿no? Algo que pasó en la pandemia cuando estaba como el confinamiento estricto, que muchas mujeres sostienen económicamente a la familia, no solo son el sostén emocional, afectivo y de cuidado, sino también el sostén económico de la familia. Se hizo muy evidente también qué pasaba cuando quedaban entre cuatro paredes con su agresor, que también estaba pasando por dificultades económicas y estaba frustrado y muchas veces era como, ¿dónde descargo la ira? Pues con ella, ¿no? Regresar a la cotidianidad también nos hizo ver otra vez como ¿no? Pues las calles tampoco son un lugar tan seguro, ¿no? Y la justicia tampoco es tan accesible, ¿no? Y hay condiciones en las cuales una mujer es vulnerada, ¿no? Donde es mucho más difícil que acceda a la justicia, que la escuchen si le pasa algo. Uno de los temas pendientes en la agenda de Oaxaca definitivamente es pues la vida de las mujeres y que no haya más vidas que sean apagadas por la violencia, porque es algo que está pasando y que hay que parar. Tenemos que hacer estos procesos de transformación como lo hemos venido haciendo, no desde la imposición desde arriba, sino desde el diálogo horizontal para poder ir generando estrategias que nosotros llamamos culturalmente adecuadas para ir avanzando en estos procesos. Tenemos un espacio que para nosotros es fundamental, que es
fortalecer liderazgos de mujeres indígenas y afromexicanas porque nos permite llegar a las diversas comunidades y que las mujeres que se forman con nosotras vayan tejiendo formas y estrategias de ir compartiendo aprendizajes de derechos humanos en sus propias comunidades, pero no lo hacen solas. Efectivamente, de los servicios que hace GES Mujer es sensibilizar. El trabajo que hacemos es la prevención antes de llegar a la sanción o a la atención y sanción. Y eso implica ir a escuelas, instituciones de sector empresarial, de gobierno y también en las comunidades. A mí me encanta ir, me encanta tallerear, me gusta estar ahí, ¿no? Viendo las caras de las mujeres, los contextos, las situaciones. Te hace entender mucho la forma de vida que llevan las mujeres y mucho los retos que ellas presentan. Vamos dándonos cuenta de cuáles son las herramientas con las que cuentan y cómo hacen frente a estas situaciones, porque la violencia está en todos los rincones. Hay mujeres que han avanzado un poco más, pero hay otras que no tienen normalizado. Desde la violencia más sublime, que es la psicológica, hasta la física. Nos damos cuenta que las mujeres seguimos viviendo, aún en estos lugares donde pareciera que no pasa, sucede. Y ahí nuestro trabajo y nuestro compromiso es ese, poder llevar herramientas y poder darles a ellas un camino que pueden ellas andar. Yo lo que hago es ir y mover el avispero. Mover a través de mi narrativa, de mi historia, para que ellas logren soltar lo que también por años no han podido nombrar ni hablar. Y cuando lo logran hacer, es extraordinario. Sabemos que esa semilla que vamos y sembramos, tarde que temprano va a germinar. Y van a germinar para beneficio de sus propias comunidades. Se vuelve autosustentable, se vuelve una red que ayuda a más mujeres a construir mejores caminos. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido 45 años. La posibilidad de escuchar tantas voces de tantas mujeres, de tantas juventudes, de tantas infancias, que te van dando la esperanza de que podemos construir ese futuro y siempre podemos poner otra pieza que puede ser de la inclusión, que puede ser de la diversidad, que puede ser de la lengua. Y dices, tenemos un futuro por delante que construir así como lo queremos. Entonces vengan todas las manos, todas las voces, todas las formas en donde podamos ir avanzando hacia allá. Sean bienvenidas, sean bienvenidos aquellas personas que abrazan esta misma esperanza del futuro. Abracemos juntas, porque siempre hay espacio para alguien más en el que es mujer. Esta es la casa de todas, es el espacio de diálogo, pero es el espacio de sueño y el espacio de baile y es el espacio en donde podemos gozar que estamos aquí y que tenemos la energía y la fuerza para construir ese futuro que queremos.